hoy domingo estamos notando mucha más afluencia que ayer. Ayer de 6 a 7 nos cayó un pequeño chaparrón, pero bueno, por lo demás bien, contentos y satisfechos porque tanto ayer cuando paró de llover como hoy la asistencia está siendo muy buena. Pues puede encontrar de todo producto relacionado con la artesanía y con el tema medieval. Pues vendemos cecina, queso y salchichón, de jabalí, ciervo, corzo, ternera, cabra, buey, un poquito de caza y queso de oveja. Y el fin de semana, pues bueno, para como están las cosas está bastante bien. Nosotras es que no hacemos nada para vender. Nosotras lo que hacemos es mostrar los trabajos que se hacen en la asociación. Entonces eso, pues hay de patchwork que estoy cosiendo yo. Hoy no hay bolilleras porque con lo de Puellos pues no ha podido venir ninguna bolillera, pero se hacen bolillos, hacemos ganchillo, pintamos cuadritos, se forran cajas, que estas cajas son cajas de zapatos, son de cartón, pero se quedan unas cajas preciosas. Entonces lo que hacemos es enseñar los trabajos que hacemos y ya colaboramos un poco con el mercado medieval. Somos colaboradoras de la Asociación del Cáncer hace muchos años y estos trabajos que veis aquí los realizamos nosotras y entonces pues luego lo vendemos y la recaudación siempre es para investigación y ayudas a todas estas cosas. Venimos un día a la semana, los martes, solemos venir y siempre pues venimos y vamos haciendo cosas para luego cuando vienen los eventos estos o para Navidad para salir a vender. Como veis, vendemos diferentes cosas. Por un lado, cosas que hacen los abuelos en el centro de día, como podemos ver, por ejemplo, estas libretas que se encargan ellos de pintarlos, los dragones y demás. Y después también hay voluntarias en el centro que se encargan de hacer otro tipo de cosas, pues por ejemplo, los bolsos, los cojines. Y luego además también para Semana Santa hicimos tazas, cerveza artesana y todo eso lo seguimos vendiendo. Tenemos un fotocol solidario, eso es, sí. Señora del patrona, tendré fuerte, solo y dura, que no me ofenderá, no le...